ejemplo de una habilidad motriz. Mi profe favorito es Gustavo, porque nos enseña muy bien las clases. Porque nos pone a hacer muchas actividades y va a jugar. Mi clase favorita es la de Educación Física con el profe Gustavo. Es muy divertido y las clases que nos da son muy informativas. Y me gusta mucho que nos ponga a correr y a brincar y a saltar. Es que a mí me cae bien porque nos pone a hacer actividades muy divertidas y nos quita el aburrimiento. Nos explica cosas que no entendemos. Pues siempre nos habla con claridad. Un día me enseñó lo que eran las habilidades motrices, que era correr, saltar, girar y otras así. Nuestras mamás y la maestra confían en él de que nos puede cuidar. Antes de que el pájaro se convierta en ave con alas, ¿qué es? ¿Un qué? Un gusanito. ¡Un huevo! ¡Muy bien! Que es muy buena persona y es muy amable con los niños. Y a mí no me ha pasado, pero sí le ha pasado a algunos de mis compañeros que se equivocan y le digan papá. Como estamos más tiempo con el profe Gustavo, nos acostumbramos a veces a decir papá. Porque el profe cuando nos hacen cosas, él nos defiende. Es porque nos quiere proteger y nos quiere cuidar. Lo sacamos por la boca. Última, inflamos el globo. Lo desinflamos. Nos dice algunas frases que es como inflemos el globo y reventémoslo. Y otra es que una piña debajo del mar. Pues es que él dice que lo de eso, que una piña debajo del mar, y siempre tenemos que contestar Bob Esponja. Que le agradezco mucho que nos haya cuidado y que nos haya quitado el aburrimiento por todo lo que nos ha dado en Educación Física. Hola, soy Messi y les voy a hablar sobre el trabajo de mi papá que se dedica a reparar bicis. Mi papá heredó eso de sus hermanos, porque sus hermanos antes tenían un taller allá por Zacatecas, que mi papá iba y los visitaba y pues ahí le empezaron a enseñar. Yo creo que es importante reparar las bicicletas porque es un medio de transporte y muchos no tienen carro para transportarse y usar la bici. Estamos aquí desmontando la ceja de una llanta para poder sacar una cámara y parcharla. Metes tus dedos aquí. Papi, ¿me vuelves a meter la cámara? Digo, la llanta para volverla a hacer desde un inicio. Platica que desmontaste la cara de la llanta para poder sacar la cámara. Así ya, si quieres. Vale. Una vez que ya tengas todas estas partes salidas, sacas el pivote. Bueno, aquí ya lo tenía sacado. Sacas la llanta, digo, la cámara. Aquí vamos a inflarla para poderla revisar bajo el agua. ¡No puedo! Espérate. Papi, ¿cómo no pude? Está bien dura esta cosa. Ahí está, ya pude. Aquí ya estoy marcando una X porque ya se sintió el hoyo, aunque no lo hubiéramos metido en la. Damos de vuelta en donde salen burbujas. De aquí. Este ya lo habíamos marcado, ya sabemos. Ay, ¿dónde está? Con una garra limpia le secamos. Con otra garra le echamos poquito tinero con una lima, pero nosotros la hacemos más con tinero. Se le saca ahí el aire.
El resistol le ponemos poquito, se lo embarramos, lo dejamos secar 3 minutitos. Además de que yo reparo las bicis a veces con mi papá, también siempre jugamos en las adivinanzas. Te la digo, te la vuelvo a repetir. Te la digo 20 veces y no me la sabes decir qué es. ¿Será? ¿Me la repites? ¡Papi! ¡Ahí tenía el resistol! No, no le pasa nada. Ya pasaron 3 minutos. Recortas un parche. No tienes que dejarle las esquinitas porque se puede despegar. Lo haces así como circulito, pero sin ser circulito. Ya se le quita el papelito. Se le pone justamente donde está el hoyo. Agarras unas pinzas. Y presionas el parche para que pega bien. Acuérdate que si estás muy alto ahí en la posición, puedes bajar la llanta. Nada más avienta la llanta hacia afuera. Ok, y luego ya le meto el pivote. Lo detienes. Yo siento por mi papá mucho amor, valentía y entusiasmo, porque mi papá nunca se rinde. Porque mi papá siempre me trata de enseñar cosas nuevas. Me cargas tu rodilla para que se la detengas y la empieces a meter. Y porque mi papá me quiere mucho. Soy Ian y vamos a ver Las aventuras de Tintín. Las aventuras de Tintín es una serie europea del siglo XX creada por el autor belga Hergé. Existen 24 álbumes. El primero se publicó en 1930 y el penúltimo en 1976. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, la película, está basada en 3 cómics de Hergé y fue dirigida por Steven Spielberg. Y esta fue su primera película animada. La película fue grabada utilizando una técnica llamada captura de movimiento, es decir, que los actores no solo interpretaron las voces de los personajes, sino que también interpretaron sus movimientos y gestos. Se trata de que un reportero llamado Tintín con su perro Milú compran un barco para coleccionar llamado el Unicornio, pero en su casa se cae y se rompe el mástil, y adentro del mástil viene un pergamino secreto. Pero Tintín no sabe qué es, entonces va a investigar a la biblioteca y cuando regresa a su casa ve que está destruida porque intentaron robárselo. Alguien más, llamado Sacarín, quiere encontrar los 3 pergaminos, por lo que secuestra a Tintín y lo sube a un barco. Pero Tintín encuentra al capitán Haddock, que es el dueño por derecho de los barcos y del tesoro que se escondió con los barcos. Trata de cómo Tintín y Haddock intentan descifrar el secreto del unicornio. Lo encontraré con su ayuda o sin ella. Gracias, por cierto, soy Tintín. Haddock, Archibaldo Haddock. A mí me gustó cuando Tintín, Haddock y Milú, el perro, están en el bote que se les destruyó. Entonces pasa un avión de los malos y les dispara, pero no les da. Y el capitán Haddock les dice: ¡marineros de agua dulce! ¡Macacos mutantes! Y eso me da mucha risa. Se las recomendaría porque tiene una buena enseñanza, que no hay que guardar venganza ni rencor hacia los demás. También es una película de acción, pero tiene mucha aventura y también misterio. Por eso les recomiendo esta película y no se la pueden perder. Soy Sofía y hoy vamos a hacer fluido no newtoniano. ¡Qué loco! ¿Pero qué es eso? Un fluido no newtoniano es una sustancia que se comporta de forma diferente. Es decir, si le aplicas fuerza, se pone duro, y si lo pones en reposo, se hace aguado. Este experimento es tan sencillo que lo puedes hacer con cosas que tienes en tu casa. Tiene como elementos base solo 2 cosas, las cuales son fécula de maíz, que es ese polvito que usa tu abuelita para hacer atole, y agua. Ahora, si le quieres dar un toque especial, puedes utilizar colorante vegetal comestible o diamantina. El primer paso que tienes que hacer es abrir la bolsa de fécula de maíz.
Ahora, coloca la fécula de maíz en el recipiente que elegiste. Si gustas, le puedes poner algo de colorante al agua. Después, revuelve la decorante con el agua. Enseguida, vierte la fécula de maíz dentro de un recipiente más grande. Ahora, agrega el agua dentro del recipiente con la fécula de maíz. La mezcla está muy densa, por lo que vas a tener que aplicar mucha fuerza y agua. Un fluido no newtoniano es aquel que no tiene una viscosidad definida y constante como un fluido newtoniano, sino que varía en función de la temperatura y fuerza cortante a la que esté sometido. Por el contrario, en los fluidos newtonianos, la viscosidad puede describirse en función de la temperatura y la presión sin que intervengan otras fuerzas. El agua es uno de los mejores ejemplos de fluidos newtonianos. Como fluidos no newtonianos, podemos citar la miel, la sangre, geles, pintura, etc. Si la mezcla te queda muy aguada, puedes vertir algo de fécula de maíz midiéndolo por cucharadas. O, si te queda muy dura, puedes vertir algo de agua. Parece líquido, pero si aplicamos algo de fuerza, se hace semisólido. Siento que voy a romper la mesa antes. ¡Ah! Esto se ve bien chido. Ahora, que si le quieres dar un toque especial, puedes vertir algo de diamantina. Llegó el momento más divertido. Ahora podemos meter la mano en ella. Puedes agarrar un puñito de la mezcla y te vas a dar cuenta que al apretarle se hace semisólido y al dejarla floja la mano se hace como líquido. Esto es muy relajante. ¡Qué loco! Porque la ciencia y la tecnología están en todas partes.